Bueno, seguimos. Seguimos con el plan. Generó mucha polémica lo anterior, mucho debate. Seguro que esto surge otra vez, reverbera. Bueno, quería agradecer a los organizadores, por supuesto, la oportunidad de estar con estas personalidades tan interesantes. Voy a moderar un debate sobre materia y escritura. Lo ha dicho Gustavo, Menchu Gutiérrez y Germán Sierra, que provienen de áreas del conocimiento y de la creación aparentemente divergentes, pero precisamente vamos a tratar de hacer la convergencia en esta sesión. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de los dos. Si queréis, os presento a los dos y luego ya vamos del tirón. La estructura va a ser la misma, expondrán algunos temas cada uno en individual, luego habrá una serie de preguntas y están invitados a entrar y salir como quieran, claro. Menchu Gutiérrez nació en Madrid, pero ha residido aquí y allá. Ha publicado numerosas obras en prosa, en Siruela, por citar algunas, Detrás de la boca, que a lo mejor sale a colación, Araña, cisne, caballo, que para mí tiene muchas resonancias con lo que vamos a tratar. Acaba de salir siete pasos más tarde, interesantísimo, en Siruela también. Ha escrito biografía literaria, ensayo, Decir la nieve, en Siruela también, y es autora, claro, de varios poemarios. Por ejemplo, La mordedura blanca, premio Ricardo Molina en el año 89. Lo extraño, La raíz, En vaso roto, eso fue lo primero que te leí. El ojo de Newton. Ha sido traducida, ha sido recogida su obra en varias antologías y ha mantenido una actividad muy interesante en colaboración con distintos artistas, por ejemplo, con Jürgen Partenheimer, con Chema Madoz, con diseñadores, el estudio King y Miranda de diseño, arquitectura. Su novela Disección de una tormenta fue llevada al cine por Julio Soto Gúrpide y el cortometraje estuvo en los Oscars del año 2011. Casi, nominada para los Oscars. Estuvo en la promoción previa. Ha sido traductora, ha impartido talleres literarios, cursos en diversas universidades y ha organizado múltiples seminarios interdisciplinares en distintos centros culturales como la Casa Encendida, en Madrid, aquí en el País Vasco, la Artelecu, Puerta de Castilla, Casa del Lector. Con lo cual, pues imaginaos el panorama que se nos presenta, la avasallaremos con preguntas. Y a mi derecha, Germán Sierra, de La Coruña, es médico, como yo, y profesor titular de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Santiago. Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas de gran prestigio, por citarles algunas, sobre todo dedicadas al campo de la epilepsia, con cuestiones a nivel molecular de un tecnicismo rabioso, acerca de los receptores de glutamato, el ácido gamma-aminobutírico, bueno, cosas que me resultan muy familiares, a ver ahí dónde tiramos del hilo para llegar a donde podamos llegar. Un trabajo muy interesante publicado por Oxford University Press en el año 2002 con Joaquín Fuster, que me parece muy reseñable, sobre reversibilidad y alteraciones de integración sensorial en la corteza prefrontal. Esto fue con macacos, muy interesante, y es escritor. Fue premio Jaén de novela en el año 2000 con la obra Automedicación, ha publicado en Debate, en Mondadori, después Standards, en Pálido Fuego en el 2013, una antología Madrid, Nebraska, Estados Unidos, y ahora también publica The Artifact, su nueva novela de ficción, que no sé si salió ya a punto. Dentro de un año. Dentro de un año. Se acaba de anunciar. Sí. Se acaba de anunciar, esto es primicia total. Y ha colaborado en diversas publicaciones culturales, revistas Letras, Letras Libres, Quimera, con lo cual creo que el juego está bien servido. Con lo cual, simplemente ya cedo la palabra a Menchu, si quieres, nos va a hablar de ciencia y poesía, materias oscuras. Bueno, realmente, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación tan sugerente. Estoy un poco nerviosa por la responsabilidad, porque yo me tomo soy una lectora de ciencia, no alcanzo, la verdad es que muchas cosas me desbordan. Bueno, pero creo que tengo motivos, ¿verdad? Según José, tengo motivos. Y bueno, pero yo soy una mujer a un papel
pegada y hoy más que nunca, aunque luego pretendo que de verdad surja un debate con Germán. Pero en principio me quería asegurar de que al menos decía algo de lo que me sienta responsable y que sirva para poner algo y algunas preguntas, tal vez. No sé, ya veremos. De la materia que compone nuestro universo, los científicos dicen conocer apenas un 5%. No hay un acuerdo en las teorías sobre el origen de la música o del sueño. La formación y el almacenamiento de la memoria en nuestro cerebro constituye todavía un misterio. Los sentimientos que tal vez nacieron para protegernos y que deberían ayudarnos nos destruyen. En cierta medida, somos un puñado de preguntas sin respuesta. Y las preguntas siguen formulándose desde la ciencia y desde la poesía o la literatura, con lenguajes lejanos y próximos a la vez. Yo creo que lo que acerca a la literatura, la ciencia o la poesía son las preguntas mismas, la naturaleza de estas preguntas. Y lo cierto es que si los lenguajes en los que se plantean parecen muy distintos, cuanto más se profundiza en ellos, más paralelismos surgen, más coincidencia. Luego debatimos, querida Luisa. En su libro Misticismo y lógica, Bertrand Russell habla de su pasión por el lenguaje matemático. En sus palabras, las matemáticas poseen no solo la verdad, sino la belleza suprema. Una belleza que sería comparable a la de la poesía. Lo que más me interesa aquí del pensamiento de Russell y que comparte con otros muchos científicos es la idea de que el lenguaje matemático existe independientemente de nosotros. Las matemáticas nos alejarían de lo humano para llevarnos a la región de la necesidad absoluta, así estas son palabras de Russell, a la que se ajustaría no solo el mundo real, sino cualquier mundo posible y en el que construirían una morada eterna. Esa constituye la base de la belleza, según Russell. Y cito sus palabras, no solo son las matemáticas independientes de nosotros y de nuestros pensamientos, sino que en otro sentido, nosotros y todo el universo de las cosas existentes somos independientes de las matemáticas. Para apelar a esa belleza, Bertrand Russell utiliza una metáfora profundamente poética e inventa una región fría en la que éstas estarían libres de virus y bacterias, invulnerables, libres del miedo, del rencor o de una insensata alegría. Recientemente un amigo médico me contaba cómo se estaba considerando bajar aún más la temperatura de los quirófanos para disminuir el riesgo de que el paciente se infecte durante la intervención. El lenguaje de las matemáticas se encontraría, según Russell, en ese quirófano ideal a 4 o 5 grados centígrados, libre de contagio humano. Sin duda, las matemáticas no se rebelan contra el cambio climático, no lloran por la destrucción desencadenada por una explosión atómica, tampoco se regocijan ni aplauden por la erradicación de un cáncer. Pero nosotros, seres humanos, que seguimos articulando preguntas sobre la vida y la muerte de nuestras células y de nuestros sueños, preguntas sobre un sentido que solo lo es para nosotros, científicos, escritores y poetas, formamos parte del mismo problema. No podemos extraernos a nosotros mismos del problema, ni siquiera de nuestros lenguajes, herramientas de conocimiento, pero no conocimiento en sí mismo. A pesar de esta imposibilidad, científicos y poetas seguimos empeñados en desaparecer en nuestras propias fórmulas, en nuestros propios poemas, en confundirnos en esa unidad de la que formamos parte. Me gusta mucho algo que escribe mi compañero hoy de mesa, Germán Sierra, en su libro Standards,
Dice, a Raimundo, personaje de este libro, a Raimundo le obsesiona tanto la conservación de lo efímero como la disolución de lo permanente. Creo que esta sentencia podría provenir de un artista, de un científico, de un poeta o de un monje zen. A esa región indiferenciada entre lo visible y lo invisible, entre la quietud y el movimiento, se encuentran, en esa región, se encuentran todas las metáforas y un lenguaje para formarlas. Si Ibn Arabi nos habló de una raíz de raíces para expresar la idea del absoluto, podríamos decir que existe también un poema de poemas, podríamos decir que en realidad todos los poemas tienen una misma raíz. E igual que decía Bertrand Russell de las matemáticas que existen independientemente de nosotros, podríamos decir de algún modo que la poesía existe también de manera independiente y que nosotros no hacemos sino entrar en resonancia con ella. En el siglo III de nuestra era, el filósofo Wang Bi defendía: las palabras están para explicar las imágenes, pero una vez captada la imagen, uno ha de olvidar la palabra. Las imágenes están para expresar las ideas, pero una vez captada la idea, uno puede olvidar la imagen. Es como la trampa cuya razón de ser es la liebre. Capturada la liebre, se olvida la trampa. O como una NASA cuya razón de ser es el pez. Capturado el pez, se olvida la NASA. La captación de la idea radica en el olvido de la imagen. La captación de la imagen radica en el olvido de la palabra. Y puesto que el diálogo que propone esta mesa desea incidir en la relación que existe entre la materia y la escritura, me gustaría dar un paso entonces hacia el origen, hacia la raíz de raíces de la palabra, a una especie de antepalabra, la palabra semen, el esperma de Dios del que hablaban los padres griegos. Ahí nos encontramos también con la prodigiosa concepción del universo sonoro de las escuelas sibaístas de la India, la expansión de la palabra germen, del sonido primordial, la diosa Bach, el habla y su capacidad generadora. De ella, que tiene un millar de sílabas, nacerían los océanos y todas las criaturas. No pueden acercarse más la materia y las palabras. Esas sílabas forman la trama y la urdimbre que dan textura a la palabra. Hilan lo visible con lo invisible, como hila el lenguaje lo decible con lo indecible. En un texto de mística judía se dice sobre las letras: Dios las diseñó, las talló, las combinó, las pesó, las intercaló y por medio de ellas produjo todo lo creado y todo lo destinado a ser creado. En uno de mis libros, Viaje de Estudios, un mago hace su aparición en la arena del circo. Las luces bajan de intensidad hasta que bajo la carpa aparece una especie de agujero blanco y en el centro el mago guarda silencio durante un largo rato en un ejercicio de extrema concentración. El mago extrae entonces de su boca una palabra. Se oye blanco. Una vez pronunciada, la palabra continúa gravitando sobre el agujero blanco ininterrumpidamente. Se oye blanco no de forma repetitiva, sino constante, no la vocal final, sino todas y cada una de las letras. Con los oídos llenos de esta palabra y de su significado, el público cae en un trance nervioso, hasta que el diapasón múltiple de la letra B, de la letra L,
de la letra A, de la letra N, de la letra C y de la letra O, comienza a vibrar, a distorsionarse y se empieza a escuchar una N, una O, letras desnudas, hasta que nítidamente se oye negro. El mago extraía de su boca palabras, palabras que seguramente antes se había comido. Y lo cierto es que la palabra se come y que la logofagia está muy presente en la expresión de la experiencia mística. En la visión de Ezequiel, Dios entrega al profeta un rollo que debe comer. Después de digerirlo, podrá transmitir la palabra divina al pueblo de Israel. También Dios deposita palabras en la boca del maestro Eckhart. En uno de mis libros, Detrás de la boca, intenté convertir la boca en un órgano de conocimiento. Uno de los estímulos que pone en marcha esta obra es un hecho extraordinario que encontré en un libro de filosofía hindú. El término sánscrito rasa. Este término rasa se utilizó por primera vez para designar la leche de la vaca. Después, la misma palabra rasa pasó a nombrar el agua. Después fue el jugo de una planta mágica, néctar, poción, semen, medicamento. De ese medicamento pasó a nombrar el éxtasis místico y el deseo amoroso, para finalmente designar algo tan abstracto y subjetivo como el placer estético que sentimos, por ejemplo, cuando escuchamos a un actor recitar un poema en un teatro. Podríamos olvidarnos de la boca, del papel que jugó en el largo viaje de esa palabra, pero lo cierto es que el gusto de la leche, un sabor asociado al cual nació este término, rasa, se encuentra presente en ese último placer estético que designa. Es posible que el primer significado se haya olvidado, pero no ha desaparecido. Está ligado a su raíz. ¿Y por qué tantas veces llevamos a la boca todas estas metáforas? Comer o beber con los ojos, saborear un momento. Quizá porque no podemos escapar de esa materia que nos constituye. Porque de alguna manera el mundo entra en nuestra boca y nosotros hacemos así digestión de él. Decir que saboreamos una experiencia es una metáfora y no es una metáfora. Como metáfora y proposición científica es la invitación que hacía Leonora Carrington para alcanzar cualquier conocimiento. Ella decía, es preciso mantener un ojo en el microscopio y otro en el telescopio. En un libro de Patrick Harpur, en el que traza una especie de historia de la imaginación, el autor británico recoge unas notas de Newton y las compara con las del último gran alquimista, Philactetes. Para nuestra sorpresa, el lenguaje de uno y de otro resultan indistinguibles. Las metáforas poéticas de Philactetes se confunden con las del gran primer científico moderno. Es decir, que también Newton se sirvió de la poesía para conocer de otro modo, para consignar de alguna manera realidades que escapan de toda formulación. No era solo el afán de mantener en secreto las operaciones que se llevaban a cabo en el laboratorio, sino la misma naturaleza secreta de esas operaciones las que desencadenaron el lenguaje poético de la alquimia. Cuando vemos el lenguaje que los médicos chinos utilizan para expresar cuestiones relacionadas con la energía vital del cuerpo, cuando los físicos pierden pie en lo cuantificable y viajan a lo infinitamente pequeño o a lo infinitamente grande, cada vez que el lenguaje debe responder
a una realidad múltiple y cambiante o paradójica, la ciencia habla poesía. Por eso, para terminar, y como una suerte de invitación a pensar en ese espacio compartido por la ciencia y la poesía, me gustaría contar algo que pensé cuando leí por primera vez sobre el experimento del gato de Schrödinger. Y aunque la mayoría de los presentes no necesite ya que yo vuelva a contar este famoso experimento, e incluso para algunos sea con una especie de partitura rayada, por las muchas veces que lo habrá escuchado, me gustaría repetirlo aquí, para los que no puedan, no lo conozcan quizá, pero sobre todo como una invitación a pensarlo de otra manera. Si la ciencia se sirve de las metáforas poéticas para bautizar lo que se produce en la frontera de un agujero negro y no otra cosa, es un horizonte de sucesos, la poesía puede servirse también de un enunciado como el de Schrödinger para explicar su naturaleza más profunda. El experimento comienza al introducir un gato en una caja. En el interior de esta caja hay también un dispositivo capaz de emitir un gas que, de ser respirado por el gato, lo mataría de manera instantánea. La emisión de este gas depende de un suceso casual, la desintegración radioactiva de un átomo. La caja queda sellada y el experimento se pone en marcha. No existe ningún modo de saber si el gas ha sido emitido o no, es decir, de saber si el gato se mantiene con vida o ha muerto, salvo abriendo la caja y mirando en su interior. El sentido común dice que el gato está vivo o está muerto. Sin embargo, según la mecánica cuántica, el gato no está ni vivo ni muerto y se encuentra en una especie de limbo representado por la posibilidad de que el gato esté vivo y muerto al mismo tiempo. Solo al abrir la caja, no antes. El gato estará vivo o muerto. Solo entonces una de las posibilidades desaparecerá y la otra se realizará. Solo cuando miremos en su interior, solo cuando abramos la caja. Quizá al hacerlo habremos desdoblado el mundo en el que el gato vivo y el gato muerto eran en igualdad de condiciones, cohabitaban en el universo infinito de las posibilidades. De todos los objetos que espolean la imaginación poética, quizá sea la caja el que con mayor fuerza convoque la idea de secreto, de misterio. De algún modo, la poesía tiene siempre ante sí una caja cerrada. En manos de la poesía, ese gas venenoso de la caja de Schrödinger se convierte en oxígeno del misterio. La caja es un desafío poético y la poesía traslada la voluntad de ser del misterio al exterior. Cerrada, la caja es un gran interrogante en el umbral de las representaciones. Abierta, va en busca de sus metáforas. Como la palabra a la que me refería antes, rasa, el término materia, que nos convoca aquí hoy, el término materia ha realizado un largo viaje en el tiempo, desde su origen como sustancia matriz, la madera con la que se construían los muebles y se levantaban las casas, al mundo de las ideas, materia. Hemos hablado casi solo de una materia, de una acepción de este término. Materia es una palabra que apela al mundo orgánico y también al inorgánico, a una realidad tangible y a la abstracción. Y podríamos decir que en gran medida el misterio es en esta doble acepción la materia de la ciencia y de la poesía. Bueno.
Muchas gracias, Menchu. La verdad es que ha sido una experiencia, no ha sido una exposición, ha sido una experiencia para el oyente, que también de lo que se trata, ¿no? Bueno, luego seguimos por ahí, claro. Hasta dónde la ciencia es poética y cómo la poesía llega donde puede llegar la ciencia, ese territorio confuso donde todo surge. Luego venimos con la ronda de preguntas. Doy paso a Germán, que nos va a hablar de algunos casos de materialismo literario. Hemos dado un llamado. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Gustavo, a Víctor, por invitarme a este estupendo encuentro. Realmente es un honor estar aquí con gente que sabe tanto de física y con tan extraordinarios escritores. Y aún por encima, Menchu ha citado mi novela y eso ya me ha dejado mucho más nervioso de lo que estaba, porque me parece, muchísimas gracias por citarla, pero no estoy acostumbrado a que me citen en la misma mesa y es como algo pues muy chocante. Muchas gracias. Yo cuando venía hacia aquí, pues venía, de hecho tengo un texto y tengo unas imágenes que no tienen nada que ver unas con las otras. Y venía pensando si leer un texto o hablar pues acerca de un par de ejemplos de lo que, por ejemplo, Catherine Hales podría considerar metáforas materiales dentro de la literatura. En ese sentido, pues la caja de Schrödinger podría ser realmente una metáfora material, podría ser perfectamente un elemento de poesía conceptual. Los dos ejemplos que voy a mencionar, y voy a tratar de ser breve para que nos quede pues, el mayor tiempo posible para la conversación, que creo que es lo más interesante, son ejemplos que muchos considerarían que no es literatura. Muchos considerarían pues, que manipular ADN no es propiamente literatura, o escribir código pues, no es propiamente literatura. Otra gente piensa que sí. Yo tengo una idea, quizás, pues eso, por mi formación como científico y mi actuación pues, como escritor amateur, y científico amateur también, al final todos somos amateur en todas las cosas que hacemos, y eso es bueno. O sea, quizás la profesionalidad pues, es algo un poco del siglo XX. Como decía, pues quizás por mi formación como escritor raro, por decirlo así, pues tiendo a tener una idea amplia de lo que es literatura. Como mañana va a estar Belén Gache, que va a hablar de literatura electrónica y sabe también pues, de eso mucho más que yo, pues he elegido pues, un par de ejemplos, uno de los cuales tiene que ver con mi disciplina, que es la bioquímica y biología molecular. Entonces, este hombre que está ahí detrás se llama Christian Bok y es un poeta conceptual canadiense. Es un hombre que ha escrito diferentes tipos de poesía conceptual, desde digamos, poesía pues, con constricciones más o menos oulipianas, de estas cosas pues, de no usar una letra o de no usar una palabra o crear determinados ritmos. Hace poesía visual también, o sea que no hace exclusivamente de lo que voy a hablar. Lo que voy a hablar está más relacionado con lo que podríamos llamar bioarte. Pero concretamente este proyecto Xenotex me parece un proyecto maravilloso y ahora os explicaré un poco por qué. Él de hecho no es el primero en hacerlo, o sea, la idea es escribir un poema en ADN, pero va más allá de eso. Y como digo, él no es el primero en utilizar el ADN para transcribir otro tipo de información. De hecho, probablemente pues, algunos de los físicos que están aquí están bastante familiarizados con los últimos intentos de transcribir otros tipos de información ADN, incluso se habla pues, de un posible ordenador de ADN, etcétera, ¿no? Pero, como digo, él no es el primero, lo intentó Eduardo Kac, que es un conocido bioartista ya en los años 80, y de hecho él transcribió. O sea, lo que hace es, pues, digamos, dentro del código genético, pues, hace una traducción del texto que sea a código genético y pues, consiguió insertarlo en una bacteria. Después lo intentó y al final lo hizo, no exactamente lo mismo, pero también transcribir texto a código genético. Craig Venter, el director de la empresa que secuenció el genoma humano por primera vez, y lo que quiso fue transcribir, ya yo creo que en los años 90, un fragmento del Ulises de Joyce.
Y entonces los herederos de Joyce le dijeron, de eso nada, no te damos los derechos para hacer esto. Y entonces tuvo que esperar a que la obra de Joyce pasara al dominio público, que fue hace 5 o 6 años, si no me equivoco, y entonces en ese momento sí lo pudo hacer, ¿no? Pero como digo, la idea de Bock va un poquito más allá. Entonces, bueno, este es él con uno de sus modelos de proteínas, pero voy a pasar un par de ellos más. Entonces, él lo que hace es escribir un poema en ADN, es un fragmento de ADN que se va a insertar en el ADN, se va a recombinar con el ADN de una bacteria. Este fragmento se llama Orfeo, como se ve ahí. Ops, no. Bueno, no sé si puedo señalar, pero bueno, se ve arriba. Y ha conseguido, todo esto ya lo ha conseguido ya en la bacteria E. coli, que es la que más se utiliza para biotecnología, es la más fácil de cultivar, de manejar, etc., ¿no? Y entonces ha conseguido que ese ADN se transcriba, lo cual ya es ir un paso más allá de simplemente insertar ADN en la bacteria. Se transcribe a ARN mensajero, como sabéis, y esto va a dar lugar pues, a la síntesis de una proteína. La proteína, que digamos es el poema final, se llama Eurídice, la que es producida por Orfeo, y ha conseguido no solo que la bacteria exprese la proteína, sino que el gen se inserte correctamente bien en este genoma bacteriano de la Escherichia coli, y que además la proteína no le cree un problema a la bacteria, porque uno de los problemas que tiene pues, toda esta ingeniería genética es que o bien el gen no funciona, no es tan fácil conseguir que un gen se exprese, o sea, así pues parece como muy sencillo, ¿no? Sí, lo pasamos a ADN, lo sintetizamos, no basta con esto, o sea, es un gen que tiene que tener unos promotores, que tiene que insertarse en unos sitios determinados, y hay toda una serie de constricciones, digamos, de biología molecular. Evidentemente, esto no lo hace él, sino que lo hace en colaboración con un laboratorio de biología molecular y de microbiología, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eso, que esto lo ha conseguido que se exprese la proteína. De hecho, en la imagen en la que estaba anteriormente, o esta de aquí, es la estructura de Eurídice, de la proteína que esta bacteria sintetiza. Esto sería pues, la reconstrucción tridimensional de esta proteína, que de momento pues, es una proteína no funcional, lo cual no quiere decir que no sea funcional en un momento determinado, ya que las bacterias y el resto de los seres vivos utilizan lo que tienen para hacer cosas. No hacen, digamos, no diseñan cosas para funciones, sino que con aquello que tienen, pues al final pues, les acaban sacando utilidad o no, ¿no? Bien, pero como digo, la cosa va mucho más allá y quizás lo más interesante es lo más allá que va. Y es lo siguiente, como digo, hasta el momento lo ha conseguido en Escherichia coli, pero su objetivo no es transformar la bacteria Escherichia coli, sino transformar esta bacteria que está aquí, que es el Deinococcus radiodurans. El Deinococcus radiodurans es el extremófilo más extremófilo de todas las bacterias que se conocen. O sea, es una bacteria que puede sobrevivir prácticamente en cualquier circunstancia, es resistente a los rayos cósmicos, es resistente a distintos tipos de radiaciones, a cambios de temperatura. Que se sepa, es el organismo vivo más resistente de los que se encuentran en la Tierra. Entonces, ¿cuál es su idea? Pues su idea es transformar esta bacteria para que produzca el poema. Y como esta bacteria es tan extraordinariamente resistente, si realmente consigue que se inserte y que esta bacteria mutante se reproduzca, dentro de millones de años, cuando los seres humanos ya nos hayamos extinguido, la bacteria seguirá escribiendo su poema. Es la idea de posteridad que antes mencionaba, más alucinante que he escuchado nunca, que va muchísimo más allá de lo humano. La bacteria seguiría escribiendo el poema por los siglos, de los siglos, de los siglos, hasta que las bacterias se extingan también. Evidentemente, esto como concepto, como poesía conceptual, o como arte, como bioarte conceptual, pues tiene sentido. Biológicamente puede no tenerlo, ya que eso es dar, por supuesto, algo que probablemente no pase, y es que este gen se mantenga inalterado a lo largo de muchísimas generaciones bacterianas. Normalmente lo que pasa pues, es lo contrario, que se producen mutaciones, que hay fragmentos de ADN que son eliminados, etc. Pero bueno, su idea es esa, y no solo eso, sino que su idea es extenderla por el universo. Y de hecho ya le ha comprado un billete a Marte. Esta es la fotografía del billete a Marte, que el próximo vuelo a Marte
ya hay un sitio para su bacteria transformada, si es que consigue hacerla en ese momento. Bueno, este es el primer ejemplo, un ejemplo de eso, pues relacionado con el videoarte. El segundo ejemplo quizás está todavía más, más lejos de lo que consideramos habitualmente literatura, pero también me interesa por el concepto, por esa metáfora material que transmite de no tanto trascender lo humano, sino ver lo humano desde otro punto de vista totalmente distinto, ¿no? Y este segundo ejemplo es el Plantoide. El Plantoide es un proyecto todavía mucho más reciente que el proyecto de Christian Bock. Es algo que yo creo que se presentó por primera vez el año pasado o hace dos años como mucho. Y el Plantoide consiste en lo siguiente. Son pues, esculturas, forma más o menos de planta, la forma es pues, bastante libre, que están conectadas a Internet y concretamente están conectadas a lo que se llama un blockchain, una cadena de bloques, que pues, es un sistema, yo no sé mucho de informática, pero es el sistema que subyace, por ejemplo, pues, a los bitcoins y a todos estos tipos ¿cómo se llaman?, criptomonedas. Bueno, la cuestión es que las esculturas están conectadas a la red, están conectadas a un blockchain, están conectadas entre sí, es como una especie de rizoma informático. Aquí lo que se escribe, digamos, es el código, pero también se construye la planta. Pero lo interesante es que estas pues, exponen en museos como este y tienen, pues, están conectadas con, de forma que la persona que ve la planta, si quiere, pues puede aportar una cantidad económica en forma de bitcoins o de fragmentos de bitcoin, porque un bitcoin es un montón de dinero, pero digamos que puede alimentar monetariamente la planta, la plantoide. Entonces, todo esto va a un servidor donde hay pues, una serie de algoritmos que lo que hacen, aparte de procesar los bitcoins, es buscar artistas que construyan nuevos plantoides. De forma que espontáneamente el sistema busca en Internet y le propone a un artista de donde sea pagarle tanto por construir un plantoide nuevo. O sea, es una planta artificial que se reproduce a sí misma utilizando como medio a los humanos. Pero es totalmente independiente. Esto teóricamente, como pasa teóricamente, la idea es el concepto de la obra, teóricamente puede subsistir por sí sola, teóricamente, evidentemente, porque necesita pues, toda una serie de infraestructuras, es algo que, de lo que habitualmente nos olvidamos, ¿no? De que todas estas cosas virtuales con las que trabajamos todos los días requieren unas infraestructuras materiales, físicas, potentes, y tanto humanas como no humanas, y requieren pues, eso, pues extraer materiales de la Tierra y requieren un montón de trabajo, ¿no? Pero nos olvidamos de que todo esto es así. Evidentemente esto también lo requiere, pero la idea es que eso es un ente independiente que funciona por sí solo y lo que hace pues, es tratar de reproducirse y para ello utiliza a los humanos visitantes que van a ver las exposiciones, ¿no? Y bueno, estos son un poco pues, eso, los dos ejemplos que quería plantear. Desde un extremo muy opuesto a lo que podría ser pues, la literatura convencional, por decirlo así, lo dejo aquí y ahora pues podemos pasar a muy bien a comentar. Bueno, es formidable, Germán, ¿eh? La verdad. Hemos pasado aquí en dos metros. Tiene un poco la idea. Yo estoy con el plantoide. Que llevarnos al otro extremo. Es tremendo, es tremendo. De la materialización. Claro, claro. Es, efectivamente, de la creación absolutamente subjetivizada, ¿no?, a la creación extragenómica. Con lo cual, es astrológico esto, ¿no? Bueno, voy a intentar dinamizar con algunas preguntas para ocupar este espacio intermedio entre la naturaleza y la palabra, si se puede decir así. Quería plantearos, bueno, primero, Menchu, la verdad, una pregunta, bueno, general. Desde la medicina, por ejemplo, nosotros
andamos, como en otras disciplinas, descifrando códigos, ¿no? En nuestro caso, el código es el síntoma, tratamos de buscar qué es lo que el cuerpo nos quiere decir cuando se expresa de esa manera, y se puede pensar que el cuerpo es un sistema de escritura en ese sentido, ¿no? Como lo puede ser el genoma o lo puede ser la historia, ¿no? Planteaba. Entonces, quisiera preguntarte cómo, en qué sentido consideras que la materia, teniendo en cuenta también tu obra, la materialidad en tu obra, las metáforas de lo material y de lo vivo en tu obra, cómo puede considerarse la materia una forma de escritura. Es un tema de, para mí, de una extraordinaria complejidad, porque para mí sigue constituyendo un enigma en gran medida, la escritura. Yo pienso que, de alguna manera, contemplándolo así en el tiempo, la materia, digamos que va dejando un rastro temporal que es un estímulo para la escritura, ¿no? Debe sufrir una metamorfosis en la palabra. Por ejemplo, algo como la tierra, ¿no? No puede ser considerado como una especie de bloque de historia muerto, ¿no? Es para la escritura es un alimento casi infinito, ¿no? Es un alimento para la poesía. Igual que hablaba antes de la caja de Schrödinger, esa multitud de estratos, había una cosa fantástica que escribía Balzac, me parece que es en La piel de Zappa, que invitaba al lector a leer las obras de geología de Cuvier y a leerlas en el tiempo, ¿no? Estrato sobre estrato, a todo lo que ha ido quedando depositado ahí, hasta finalmente llegar a esa última capa en la que estaríamos nosotros, ese último estrato de tierra en el que crecerían las amapolas, ¿no? Y que nosotros cultivaríamos la tierra. Es algo así, ¿no? Como esa especie de rastro dejado por la materia, la que creo que la... Y hay una cosa muy bonita que decía Brodsky, a quien antes citaba Luisa. Brodsky decía que el polvo era la carne del tiempo. Bueno, he ahí esa materialidad que se transforma. Mi mundo es el de las metáforas, ¿no? Digamos. Yo ahí es donde... Sí, pero incides, claro, en un elemento crucial que es la memoria, ¿no? La memoria de lo material. Que eso enlaza también con la idea de evolución, de genoma, lo que se replica y lo que se deposita. En ese sentido, al hilo de lo que exponías, hay un hecho muy particular en neurociencia que es la idea que se tiene de que el habla ha surgido a partir de la ingesta. Conocen la idea de las neuronas espejo, la idea de pantalla que tenemos en el cuerpo, en lo biológico, de reflejo o refracción, y parece ser que las neuronas de la fonación en su día fueron neuronas ingestivas, y el acto de ingerir tiene algo también religioso que salió antes, de apropiación también de lo material, ¿no? Y de ahí eso se utiliza, pues en la naturaleza todo lo que existe se usa para algo, como has dicho, Germán, y se utilizó para fonar. Cuando se desprendió la mano de lo material, la boca siguió sirviendo a un elemento material, dicho de otra manera, ¿no? Pues te quería preguntar sobre esto, Germán,
Claro, a partir pues, de tu formación bioquímica y en el sentido de la organización de la materia, ¿cómo dirías que si la materia es algo que escribe o que se escribe? Y si lo hace, ¿con qué fin? Claro. ¿Con qué fin? Ya te empiezo por decir que no lo sé. O sea, yo creo que no hay fines. Yo estoy en ese sentido bastante de acuerdo con que, o sea, fines no tiene mucho sentido. Que la materia escribe y se escribe sin duda. Sin duda porque realmente, pues, claro, a menos que creamos que existen pues, algún otro tipo de agentes no materiales, lo que escribe es materia. En el caso de la escritura humana, que es la que más nos interesa aquí, evidentemente los seres humanos pues, hemos conseguido hacer de una forma muchísimo más radical algo que otras especies hasta ahora no han conseguido hacer, que es transmitir información biológica a medios no biológicos y luego volver a recuperarla biológicamente. Yo creo que ese es el gran, quizás uno de los grandes aportes de la especie humana dentro de la evolución. Esa capacidad para, por ejemplo, eso, pues una bacteria se puede modificar la información que contiene, pero tiene que modificar fundamentalmente su genoma, ¿no? Organismos pues, un poquito más complejos pueden modificar la información que contienen sin modificar el genoma, pero en este caso pues, hay eso, pues, una información colectiva de la especie. Yo insisto mucho en que todas las funciones cognitivas humanas son funciones compartidas. En el cerebro todo lo cognitivo es aprendido. Y lo que comentabas de las neuronas, es que las neuronas es lo más apropiacionista que existe. O sea, muy pocas neuronas tienen una función asignada. Algunas neuronas motoras y casi ninguna de las neuronas sensoriales tienen una función asignada en el momento del nacimiento. Sí, hay vías, pero como tú sabes muy bien, incluso para percibir hay que aprender. Y si se bloquean determinados sentidos durante determinadas ventanas de plasticidad en las que estas áreas de la corteza se tienen que desarrollar, esas neuronas tienen que aprender a ver o escuchar, pues después no se aprende a ver o escuchar. O sea que, entonces, en ese sentido, eso, las neuronas están relativamente mucho menos predeterminadas de lo que a veces se pretende hacer creer, ¿no? Sino que simplemente pues, van a procesar una información de forma extraordinariamente complicada y que no entendemos en la mayor parte de los casos, de acuerdo a la información que les está llegando. ¿Y si no hay una, si no hay una intencionalidad en la materia, la hay en la conciencia? Yo es que no creo en intencionalidades, yo no creo en objetivos. Es muy difícil decir que haya una intencionalidad en la materia o en la conciencia. Claro, también depende de lo que entiendas por intencionalidad. ¿Hay una dirección? Pues depende probablemente desde dónde lo mires, del tiempo que acotes. No sé, hay, por ejemplo, hay teorías acerca de la evolución de la materia, ya no solo de la evolución de los seres vivos, sino de la evolución de la materia, que hablan pues, de un aumento de la complejidad de la información. Yo creo que son especulaciones, fundamentalmente, ¿no? Pero eso, yo creo en el caos mucho más que en la intencionalidad. Lo que pasa es que del caos emergen cosas. No solo orden, que es, digamos, la frase típica, sino también desorden. Creo en la emergencia, en ese sentido, mucho más que en la intencionalidad. Cuando se plantea aquí un salto entre la lógica y la estética, ¿no? Quizás, en ese sentido... ¿Pero la lógica desde qué punto de vista? Claro, ¿qué lógica? La lógica del código. Claro, pero la lógica del código es una parte de... Uh-huh. Es una parte del fenómeno, ¿no? Es algo que aprovecha, en el caso de los organismos. O sea, los organismos aprovechan la lógica del código para transmitir una información que después tienen que leer, porque esa es otra cuestión importante, ¿no? El código son instrucciones. Hoy comentaba el ejemplo que le suelo poner a mis alumnos de bioquímica, porque muchos textos de bioquímica hablan de que el ADN contiene toda la información necesaria para la vida de la célula y estas cosas, ¿no? Digo que no, contiene instrucciones que tienen que ser leídas por miles y miles y miles de proteínas. O sea, lo importante del genoma es la comunicación entre distintas moléculas. El ADN por sí solo no hace absolutamente nada, es totalmente inerte, ¿no? Y entonces yo siempre le pongo el ejemplo
de que si vas a IKEA, te compras un mueble de estos que vienen sin montar, en la caja, las instrucciones, pones las instrucciones encima de la caja y el mueble no se monta. Entonces, ¿dónde está la información necesaria? Pues la información necesaria está en el tipo que monta el mueble y que es una información que viene de millones de años, que se ha transmitido a través de la evolución. Es información sensorial, es información motora, es toda una serie de cuestiones básicas que no podemos trazar, porque no disponemos de la metodología para trazar en estos momentos, ¿no? Y probablemente nunca dispongamos de ella. Pero que información es mucho más que instrucciones. Entonces, en ese sentido, pues es muy difícil tratar una intencionalidad determinada, porque estamos trabajando con cosas que son extraordinariamente complejas y de las que, utilizando el método científico, nosotros podemos observar pues, una pequeña parte en un momento determinado. Entonces, uno de los problemas fundamentales de las neurociencias es que no disponemos de ninguna metodología fiable para estudiar grupos de neuronas siquiera. Hay que estudiarlas o una a una y que las pillas un poco al azar, o si no, grandes masas de tejido cerebral. Pero todos los niveles de integración que están entre uno y otro, pues bueno, están pues, ligeramente descritos en animales muy sencillos, que es donde hay circuitos pequeñitos. Sí, el cambio de código, el cambio de registro, ¿no? Ahí es la dificultad que salió antes también. Niveles de complejidad, sí. Distintos niveles de complejidad. Quizá aceptamos, no sé si todos aceptaríamos, ahora voy a por ti, Menchu, si todos aceptaríamos la necesidad de la materia, aceptaríamos la necesidad, dentro de lo etérea que pueda ser, que lo es, si todos aceptaríamos en igualdad de condiciones la necesidad de la escritura o la necesidad del simbolismo humano, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en antropología, pues está claro que el hombre no es que quiera interpretar los fenómenos naturales, por ejemplo, o una parte de su actividad no solo consiste en interpretar la meteorología, el rayo, el trueno, los cataclismos, etcétera, ¿no? Sino que a través de la elaboración mitológica se sirve el ser humano de los fenómenos naturales precisamente para explicar un orden de cosas que ya no es físico, sino que es lógico, mental. Antes hablabas también Mallarmé hablaba de esto, de la dignidad en la palabra, en el signo. Esto es fenomenológico. Quizás antes, en el debate anterior, un punto en común, que aprovechando que os tengo a tiro, pues os lo digo, no me puedo callar, un punto en común es, ahora que estáis ya sentados juntos, en comunidad, hablabais de los campos, ¿no? Y yo pienso, esto es, hay una idea de campo en el sujeto también. Esto es un campo psíquico. Esto en neurociencia también es algo, es anterior a Freud incluso. Freud, de hecho, tuvo sus maestros, Flugens, donde se trataba de deshacer una idea feroz de localización de funciones, en el sentido de que no disponemos más que del signo, y a partir del signo es como llegamos al sentido, que es como al revés, quizá, de lo que se pueda pensar, ¿no? Podemos pensar que existen los significados y a partir de ellos surge, emerge el signo. Y en realidad parecería que es al revés, que más bien surge el sentido a partir de lo sígnico, ¿no? Esto Pascal también lo decía, que las cosas reciben su dignidad de las palabras y no al revés, ¿no? En un pensamiento materialista bien entendido, un materialismo bien entendido, ¿no? Entonces, te quería preguntar, en un orden fenomenológico, epistemológico, ¿cómo encaja el signo lingüístico en todo esto? ¿No? Me refiero a si puede entenderse el signo como algo material, en sí como algo material, ¿no? Y en relación con esto, claro, ¿qué es literatura? ¿Cómo se inscribe en la realidad de los hechos? Bueno, a lo mejor todo es reductible a materia, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí lo que me interesa del signo es la manera en que se refiere a una abstracción. Esto es lo que a mí me interesa. Pero yo una vez, esto cuento una pequeña reflexión, que también es un pequeño juego, quizá, porque, claro, es muy poco científico lo que voy a decir, pero
Yo una vez, hace algunos años, leí un artículo muy interesante de unos antropólogos andaluces, se llaman Castro y Toro, en el que defendían que la primera palabra humana había sido no. La razón por la cual esta era la primera palabra era una función didáctica. Es decir, nosotros habríamos aprendido a proteger a nuestra prole con la palabra no, no toques el fuego, no. Es decir, en vez de esperar a que el niño se queme y aprenda, pues digamos que acortar ese proceso de aprendizaje a través del no, no hagas esto, cosa que no harían los primates o no harían, o bueno. Entonces, a mí me resultó muy, muy interesante y pensé, bueno, si la primera palabra fue no, la segunda palabra, ¿cuál podría ser? A mí me gustó esta, del no. Y pensé, ¿cuál puede ser la segunda palabra? Inmediatamente viene la palabra sí. Dices, sí, sí. No, no te quemes, sí. Esto es bueno, esto es sí. Es decir, algo, peligro, malo, no, algo bueno, positivo, sí. Mejor esto es una tontería lo que acabo de decir, pero se me ocurrió que podría ser así. Pero claro, las cosas se vuelven cada vez más complejas porque tú puedes decir no, pones este prefijo, no, creas la palabra ya, no más agua. Bueno, vamos a decir, no más fuego, que te quemas, pero no más fuego, pero sí más fuego porque sirve también para calentarse y tal. No agua en la que te puedes ahogar, niño, no camines al borde del estanque, o sí agua que sirve para algo, digamos, positivo, ¿no? Digamos que empezar a construir unas cadenas en las que el sí y el no estarían al comienzo o al final de una palabra hasta que de repente era inevitable que las palabras contuvieran un sí y un no al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de dónde se colocaran, cargarían la palabra de alguna manera, de una forma u otra. ¿Cómo? Si no, se entiende la evolución de la palabra que en sí misma a veces es una paradoja. Como, por ejemplo, un término árabe como asara significa al mismo tiempo desvelar un secreto y guardar un secreto. ¿Cómo se llega? ¿Cómo puede llegar la palabra a algo tan complejo como esto, ¿no? Como, entonces, de alguna manera pensé, bueno, esto es una absoluta fantasía, naturalmente, pero pensé que de alguna manera ese sí y no, como antes decía la palabra rasa, o como me he referido a la palabra materia, que siguen estando ahí también en la raíz de las palabras, estarían, he dicho antes, cargando la palabra, cargándola. Entonces pensaba, es que la palabra es materia, sin duda, pero es también energía. Lo entendí así, como quizá es una metáfora más, pero de entender cómo se puede llegar a algo de tan absolutamente complejo, ¿no? Sí, es estupenda esta idea de la ambivalencia en el signo también, ¿no? Realmente parece que las neuronas están acostumbradas a trabajar en la incertidumbre también y generan espacios de contradicción y paradojas, y ya se habla hasta de cómo se genera hasta la figura retórica en base a formulaciones científicas del funcionamiento neuronal. Hay ejemplos en la ciencia de la lingüística moderna sobre espacios mentales ambivalentes, de poder decir una cosa y la contraria en la misma frase y sigue permaneciendo el sujeto, ¿no?
desde Jacobson hasta la escuela moderna chomskiana o de Feldman. Esto es una línea, claro, que es exactamente lo que tú dices, como un término está absolutamente cargado de atribuciones semánticas y cómo lo paradigmático prevalece sobre lo sintáctico, ¿no? Que somos, en ese sentido, la palabra se conoce antes de decirse, incluso, de hacerse discurso. Los tiempos verbales, cuando Fray Luis de León traducía la Biblia, se refería a esos verbos, a esos tiempos verbales que servían para referirse a lo venidero y al pasado. Decía, es que no me acuerdo, era muy bonito, pero no voy a recordar, pero y era esto y al revés, ¿no? El tiempo. Bueno, Aristóteles decía que el ser no es ni verbo ni sustantivo. Esto era una cosa. Ay, perdón. Aristóteles decía que el verbo, o sea, que el ser no es ni verbo ni sustantivo, que también es una paradoja lingüística que da que pensar, ¿no? Y te quería preguntar, Germán, al hilo de esto, claro, es cierto que tenemos determinadas conductas programadas, básicas, elementales, muy sencillas o que se despliegan, ¿no? De alguna manera en base a esas instrucciones. Y sobre esto, si crees que existe o podemos buscar analogías entre, como has expuesto en un ejemplo de bioarte, ¿no? ¿En qué medida existen estas analogías entre la escritura natural y la escritura humana? ¿Qué puntos de encuentro ves? Bueno, probablemente las analogías son a posteriori. No, digamos, la escritura humana no creo que sea de por sí un desarrollo de la escritura o la codificación que puede aparecer en los seres biológicos. Antes de continuar con esto, de todos modos, hay una cosa que quería comentar al hilo de algo que dijo Menchu antes, ¿no? Que dijo, quizás todo sea reducible a materia. ¿Por qué seguimos teniendo esa idea negativa de la materia? ¿Por qué no decir quizá todo sea ampliable a materia? He rectificado según lo he dicho. Quiero que quede constancia. Digo, uy, ya, no me ha gustado. Según me he oído, digo, ¿qué porras? No. No, pero es cierto que la palabra materia en el lenguaje común es casi despectivo. Sí, o sea, ser un materialista es casi un insulto, ¿no? Entonces, pues tenemos un poco esa idea platónica, posplatónica, retroplatónica y requeteplatónica de que la materia es algo negativo, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo desde el punto de vista absolutamente contrario. O sea, qué maravilla que la materia haya conseguido organizarse hasta crear cosas tan increíbles. Uh-huh. Aunque fuera eso, aunque no haya un fin y aunque haya sido un hecho casual en todo el universo, que puede que no lo sea. Yo creo que conviene, y más en foros como este, ¿no? Pues insistir un poco en eso, en que, ¿no? ¿No? Es que la materia no es algo malo, o sea, no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, sino todo lo contrario, ¿no? Y después eso, en relación a lo que tú me preguntabas, yo creo que eso, que no hay, digamos, una relación directa, pero sí es cierto que los seres humanos hemos desarrollado nuestras herramientas y el lenguaje es una herramienta, realmente. Es un medio de comunicación y una herramienta, de acuerdo a las constricciones que tenemos, igual que cómo opera todo en la evolución, ¿no? Entonces, pues nuestra forma de escribir y nuestra forma de leer ha sido tan exitosa porque está muy bien adaptada a nuestra forma de percibir. Vemos muy bien el negro sobre blanco, por ejemplo, ¿no? Que la escritura no siempre ha sido negro sobre blanco, o sea, las tablillas no son negro sobre blanco y las piedras tampoco. Pero sí, las distintas formas de escritura, que ha habido muchas y hay muchas, están adaptadas a nuestra forma de percibir. Los sonidos que utilizamos para comunicarnos están adaptados a nuestra forma de percibir, que es muy limitada. Que antes lo comentábamos en la comida, los seres humanos vemos mucho menos que muchas otras especies animales, desde luego olemos mucho menos que la mayor parte de las especies animales, oímos un rango muy restringido de longitud de onda, pero hemos sabido aprovechar muy bien esto para construir
toda una serie de tecnologías, porque realmente son tecnologías, que nos permiten transmitir pues, esa información biológica que es esencial para la supervivencia de la especie en algo que, es, que se puede mantener independientemente del ser humano, aunque finalmente, de momento, tenga que ser interpretado por otro ser humano. Hoy en día pues, está toda esta mitología de la inteligencia artificial y de la singularidad, que es una mitología que me interesa, pero en la que no creo, pero como ficción sí me interesa mucho, ¿no? En la que pues, puede que llegue un momento que las máquinas sean totalmente independientes de los seres humanos y vayan y el plantoide ya no necesite nadie que le eche bitcoins porque pues, ya se desarrollarán por sí mismas, ¿no? Pero independientemente de esta mitología, pues eso, somos seres muy limitados que utilizamos aquellos recursos de los que disponemos. Lo que pasa es que la cultura se ha ido haciendo cada vez más compleja y los recursos pues, se han ido haciendo cada vez más sofisticados. Pero al final, pues, la forma que tenemos de transmitir esta información entre seres humanos, al final tampoco es mucho más complicada que la que se ha utilizado siempre, ¿no? Es otra cuestión de la complejidad que también siempre me gusta comentar, ¿no? Las cosas no son más o menos complejas. O sea, digamos que un cuadro de Malevich no es menos complejo que un cuadro del Bosco. Es otra forma distinta de representar la complejidad. La sociedad humana lleva siendo compleja mucho tiempo. No es algo que nos ha venido anteayer por Internet. Bueno, la complejidad está en la materia misma, claro. Sí, es de hecho, la pregunta de sobre si existe el progreso, en general, en la evolución, en la historia natural, no parece tener una respuesta afirmativa. También depende de lo que entiendas por progreso. Es decir, ¿existe el progreso desde el punto de vista tecnológico? Pues, digamos, sí, en cierto modo sí. Pero, ¿cuál es la definición de progreso? O sea, ¿existe necesariamente un progreso histórico? Pues probablemente no. ¿Utilizamos herramientas más sofisticadas? Sí, utilizamos herramientas más sofisticadas, evidentemente. Pero, ¿eso necesariamente tenemos que definirlo como progreso? Pues no lo sé, es que hay eso, hay distintas versiones, hay distintas definiciones de progreso. En esta idea de la combinatoria, ¿no?, de elementos, en concreto, teniéndote Mencho aquí, claro, no podía pasar la oportunidad de preguntarte cómo surge en ti la creación, ¿no? Desde ya la experiencia subjetivísima, ¿no? Por ejemplo, en algunas de tus obras, poníamos antes el ejemplo del Ojo de Newton, ¿no? Una obra particular, ¿no? Muy materialista, en el buen sentido. ¿Cómo se genera, y sobre todo, cómo una metáfora se hace libro? Que es un poco la manera que quiero hacerte esta pregunta, ¿no? ¿El libro es una metáfora completa? Sí, bueno, es un. Bueno, hay que. Lo más interesante, desde luego, es el motor, ¿no? ¿Qué es lo que pone en marcha este libro que tiene muchas partes, ¿no? Pero. Y que conjuga muchas lecturas distintas también. Pero lo que pone en marcha. De nuevo, estas lecturas que una persona de letras hace de la ciencia con verdadero interés, bueno, en estas lecturas, realmente fue una traducción que yo hice de la biografía de Newton de Westphal, que yo ya he de decir que cuando estaba haciendo Newton los primeros experimentos en el colegio, yo ya iba preguntándole a los amigos que me ayudaran para traducir el libro, pero bueno, los del colegio, pero bueno. Pero hubo una cosa que me llamó poderosísimamente la atención, bueno, que me conmocionó mejor. Y es que cuando Newton estaba trabajando en sus estudios sobre los colores, sobre la óptica, y estaba en el Trinity College, él utilizó sus propios ojos para observar el sol, que, como es bien sabido, es algo que no se debe hacer, y para experimentar con la fantasía del sol, de la luz del sol y tal. Bueno, él llevó estos experimentos al paroxismo y
pues sufrió muchísimo y estuvo a punto de perder la vista. Entonces, para curarse, se encerró en su habitación del Trinity College en total oscuridad. Bueno, él empezó a tener, pues, sufrió pues, periodos de aberraciones cromáticas, las paredes se curvaban, el suelo se hundía, todo tipo de problemas. Y él se encerró y estuvo así mucho tiempo, hasta que finalmente todos estos padecimientos cesaron, abrió las contraventanas de su celda y salió otra vez al mundo y dijo, bueno, ya. Naturalmente no podía continuar con su trabajo y dejó completamente de trabajar en esta experimentación durante un año, pasado el cual dijo, yo no puedo dejar esto así. Claro, Newton era mucho Newton. Entonces, yo no puedo dejar esto así, claro, pero los dos ojos, yo no puedo perder los dos ojos, no puedo perder la vista, pero uno, ¿y si experimento con uno siempre? Y entonces, bueno, hizo algo terrorífico, además, como introducir una especie de punzón en el ojo, entre el globo y el hueso, para alterar la curvatura, bueno, para ver los conos y estas cosas. Bueno, la cuestión es que él, yo imaginar esta escena, ¿no?, de Newton ahí con un punzón en el ojo, yo pensé, claro, este no es un ojo suicida. Yo cogí este ojo y me lo apropié, ese ojo con que él manipulaba. Dije, este ojo va a ser el protagonista de un libro y es un libro, va a ser un libro sobre la imaginación, sobre hasta dónde puede llegar la visión de ese ojo. Y yo me lo coloqué en mitad de la frente y establecía un diálogo entre los ojos, mis ojos pobrecitos, de lo cotidiano, mis ojos heredados, exacto, y este ojo de la imaginación, este ojo que para mí era muy importante. No era un ojo suicida, sino un ojo que aceptaba la posible muerte si en ello le iba el conocimiento. Esto actuó para mí como un motor extraordinario y el libro en gran medida lo escribió el ojo de Newton. Un ojo que, vuelvo a insistir, a mí, por ejemplo, todos los trabajos de óptica de Newton me parecían fascinantes, pero para escribir este libro hacía falta también algo de lo que decía Luisa antes, con lo que también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, había un momento en la que todos los estudios de óptica tenían que ser olvidados. O sea, tú partías de ese conocimiento, pero en el viaje al que te invitaba, eso estaría allí, no se sabe, pero tenías que perder pie. Y era un momento en que tenías que ir más lejos. Y ahí vas como un ojo nave espacial, un ojo... Entonces, es increíble también hasta qué punto también eso, algo que has leído, bueno, en este caso es un suceso brutal, ¿no? Pero también es un libro que se escribe olvidando de alguna manera la óptica de Newton, dejando que los colores se piensen a sí mismos. Claro, decía antes Luisa que siempre hay un sujeto, y es verdad, siempre hay una conciencia que escribe, pero también hay un tipo de abandono en la escritura en la que verdaderamente se pierde pie y estás en una especie de estado espacio umbral, que no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que puedo decir esto. Hay también una cosa, es que me
estoy pensando en lo que decías antes, que me ha gustado mucho, pero también hay por ejemplo, una cosa en el haiku, en lo que pensaba, no recuerdo ahora cómo se llama este formato de poema japonés que antecede al haiku. Ahora no me acuerdo de cómo se llama, pero en este libro extraordinario de Hoffman, de los haikus a la muerte, en ese prólogo decía una cosa fascinante y decía que hasta la aparición del haiku veíamos a un poeta que sostenía un espejo en el que se reflejaba algo de la naturaleza y que el haiku lo que hace es quitar a la persona que sujeta, dejar solamente el espejo y lo que la naturaleza refleja en él. Que me parece una cosa impresionante y que creo que hay una literatura que hace eso también. Quizá no es posible, quizá no sea posible, quizá esto es, claro, es una, seguramente una ilusión, pero hay una cosa que decía Blanchot que me gusta muchísimo, es que la poesía dice como nunca cuando se refiere a lo inefable. Y es algo así. Bueno. ¿Cómo lo ves, Germán? Estos saltos en lo biológico. Estoy bastante de acuerdo, sí. Estoy bastante de acuerdo. De hecho, por ejemplo, quizás una de las características importantes del no solo del haiku, sino del arte asiático, particularmente el japonés, pero no solo el japonés, ¿no? Es esta necesidad de despersonalización. O sea, sí. En Occidente siempre hay sujeto. En Oriente también hay sujeto, pero el sujeto no es central, no es tan central como en la literatura occidental, ¿no? Yo creo que buena parte del arte contemporáneo, de esta digamos, nueva reescritura de la vanguardia en la que yo creo que estamos viviendo ahora mismo, va un poco en esa línea, ¿no? De tratar de descentralizar de nuevo, que no es la primera vez, que tampoco que Freud lo intentó hacer, los surrealistas lo intentaron hacer a su modo, con la escritura automática, los futuristas lo intentaron hacer a su modo. Ahora que yo creo que uno de los procesos en los que estamos es en la automatización de la vanguardia clásica, o sea, intentar que eso lo haga un bot o lo haga un algoritmo, un poco lo que se busca es eso, volver a descentralizar, porque realmente es que los seres humanos somos lo más arrogante, realmente es la característica más importante del ser humano como ser biológico, es la arrogancia, o sea, nos creemos el centro de todo y en ese sentido pues el sujeto siempre tiene que estar, ¿no? Y particularmente el hombre occidental. Entonces, yo creo que hay una fuerte tendencia ahora mismo en diversas áreas artísticas a volver a descentralizar el sujeto, incluso de forma mucho más performativa, que haya menos de sujeto, que haya menos de conciencia. Insisto, no es nada nuevo, se ha intentado hacer en distintas épocas históricas. Yo creo que ahora estamos en una época histórica que, en cierto modo, juega con eso. Muchas de las ideas distópicas que también mencionaba Luisa antes juegan con eso, con la posibilidad de la extinción inmediata como metáfora, evidentemente. No creo que nos vayamos a extinguir pasado mañana, pero ponerse digamos, ese frente ahí te da una cierta visión, sobre todo cuando se trata de no se trata del apocalipsis religioso, sino que se trata simplemente pues, de la posibilidad de la desaparición, ¿no? Te da o intenta dar una cierta perspectiva quizás menos antropocéntrica, que al final siempre lo acaba siendo, porque somos seres humanos y necesariamente tenemos que, eso es un poco el tema de mi capítulo del libro de nodos, ¿no? La imposibilidad de la ciencia de abandonar el antropocentrismo, porque el que interpreta al final es un ser humano, un grupo de seres humanos, una sociedad humana, ¿no? Pero sí que hay eso, hay intentos de tratar de, en cierto modo, tratar de desencajar un poco esa idea ultra antropocéntrica de finalidad, de progreso, de que la naturaleza está ahí para que nosotros la utilicemos y la transformemos y todo esto, ¿no? Que es la idea de la Ilustración, es lo que ha prevalecido pues, en los últimos 200 años fundamentalmente, ¿no? Y que yo creo que está haciendo agua por todas partes, aunque nos estemos dando cuenta quizás menos de lo que deberíamos, ¿no?
Tengo más remedio que recordar una cosa que me gusta muchísimo a propósito de esa desaparición y que me acaba de venir precisamente por lo que estábamos hablando, la materia. Cuando dice un monje zen, es un monje quien ha escrito esto, es un ser humano, pero ¿qué voz está diciendo? El agua no moja el agua, el fuego no quema el fuego. ¿Quién escribe eso? Llegado al desarraigo máximo, al paroxismo. Casi tengo que pedir perdón. Físico poético, con lo cual damos ya un poco la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta. Una o dos, una y media. Sí, ¿quién escribe? ¿Quién dice eso? En cualquier caso, es una conciencia. No podemos atribuirla tal vez a un sujeto. Sí, sí. De carne y hueso, pero es indudable que es así. Volviendo al no, yo es que soy muy del no en general. Y voy a ser también un poco del no. Lo que precede al no, a ese no del fuego, es una conciencia de la materia o del mundo material extremadamente compleja, y cuando digo compleja digo articulada, y digo articulada narrativamente, en una causalidad. La mano se acerca al fuego, el fuego quema, el fuego produce sufrimiento. Más allá quiero preservar de ese sufrimiento. Es decir, hay una secuencia, una narrativización del mundo material que es lo que precede. Y en ese sentido, nuestra mente, nuestra conciencia está organizada en una causalidad que es una casualidad narrativa y que tiene un desarrollo importantísimo. Y en relación con, a mí sí me parece importante la resubjetivización en este momento en el que yo creo que hay una condición y una calidad de lo humano muy amenazada en este momento. Y por eso quería reaccionar al operar la bacteria para que produzca una proteína y que se va reescribiendo. Me ha parecido y me parece fascinante desde el punto de vista científico, pero completamente decepcionante desde el punto de vista poético. Entre otras cosas porque parte de una apropiación, podría haberle llamado cualquier cosa, se llama poesía, pero Eurídice y Orfeo. No puedo evitar estremecerme a la hora de imaginar que Eurídice y Orfeo quedan reducidos al trabajo ciego de una proteína, por muy bien presentada desde el punto de vista audiovisual. Quiero decir que me parece también muy importante esa reflexión que va a venir desde lo literario, o desde la filosofía o desde el ensayo, en el mundo en el que estamos, con esa persuasión de lo científico y esa seducción de los nuevos formatos. ¿Cuántos jóvenes menores de 20 años en España saben hoy quién fue Orfeo y quién fue Eurídice? En ese sentido, me parece que hay una, podríamos decir, una reivindicación también de una altura de lo que la literatura ha hecho, de un alcance, de una ambición de conocimiento y de creación que me parece en este momento relevante, absolutamente relevante también desde el punto de vista artístico, pero también político. Pues muy bien, damos ya por concluido el debate. Muchas gracias a todos. Sí, lamentablemente tenemos que acabar aquí, pero bueno, esto recién comienza. Nos quedan 2 días intensos con 8 ponencias, 4 mañana y 4 el miércoles. Mañana, como ya dijo Germán, va a estar Belén Gachi hablando de literaturas digitales, Jordi Fortuny hablando en busca de la lengua perfecta, y después en la segunda sesión iremos viendo cómo la materia se transforma en vida y conciencia. Y ya el miércoles abordaremos el problema de la conciencia. Gracias a todos.